El Centro Jujeño de Apoyo a Emprendedor va a generar una serie de acciones durante todo el año, las vamos a estar eh, publicitando a través de nuestra página de Facebook, eh, eh, facebook.com barra Emprendedores eh, Ahí se van a publicitar todas las acciones, la primera va a ser el 15 de abril, se llama Café Emprendedor, eh, va a ser en un bar frente a la Plaza Belgrano eh, a las 8 de la noche el 15 de abril, eh, ese café emprendedor lo que lo es que es una reunión de emprendedores donde trazamos redes, donde también hay una charla motivacional, hay una capacitación en una herramienta para emprendedores y también hay una charla de funcionarios que, no, que nos cuentan cómo es emprender también en el sector público. ¿Qué tipo de emprendimientos van a apoyar preferentemente? No, todo tipo de emprendimiento, esto es amplio, eh, es para cualquier tipo de emprendimiento, venimos a ayudar al desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, esto tiene que ver con una problemática que existe no solo en Jujuy, sino en varias provincias, y creemos que desde nuestro lugar, que ha sido siempre la generación de, de empleo privado, venimos a... Ayudar a que otros se animen también a generar más empleo privado. El Centro de Apoyo Emprendedor no es, un, no es una entidad privada, es una entidad mixta público-privada y universidades. Está el Ministerio de Producción, el Ministerio de Educación, el Foro PyME Jujuy, está el Consejo Profesional de Ciencia Económica, el Colegio de Ingenieros, está Endeavor, está la Universidad de Santo Tomás de Aquino, está el Centro de Intercambio de Conocimiento de Costa Rica. Realmente se está generando un, un grupo muy importante de personas que tienen mucho conocimiento de emprendedorismo y de, y de empresariado y que están todos dispuestos a generar un cambio en la matriz productiva jujeña. Venimos básicamente a generar más fuente de trabajo por un Jujuy mejor.